Bien, 11 y 24 minutos, bienvenidos al presente avance informativo. Desde la Quinta Micocona, aquí en Caracas, se realiza un homenaje a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sí, a esta hora nos encontramos en la fiesta de la parranda de San Pedro, que es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela, del mundo. Esta manifestación cultural mirandina, ahora reconocida ante el mundo. Mira, se encuentra el presidente del Corpo Miranda, para que nos cuente esta felicidad, esta dicha que estamos disfrutando el día de hoy. Bueno, vinimos aquí a celebrar con nuestros parranderos de Guarena y de Guatire, y a darles un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro, quien estaba pendiente desde anoche y me dijo que estuviera muy atento a la votación que se iba a dar el día de hoy en la sesión de la UNESCO en Azerbaiyán, y lo logramos nuevamente. A 9 meses de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez, la patria y su esfuerzo sigue cosechando logros para la dignidad de nuestra patria. Aquí está el reconocimiento a nuestra cultura afrodescendiente, a la resistencia cultural que nuestro pueblo indio, que nuestro pueblo afrodescendiente supo encontrar para resistir al colonizador, para resistir durante más de 500 años y por fin encontrar el camino de la victoria. Solo en una revolución se reconoce la resistencia del pueblo. Y allí el gran esfuerzo y el gran valor del gobierno bolivariano. Yo quiero felicitar al Ministerio de Cultura, a Fidel Barbarito, a Pedro Calzadilla, a Benito Iraide, que tanto mística le han puesto en levantar correctamente los expedientes, para que los jurados evaluadores no tuvieran ninguna duda en el valor cultural de esta expresión que hoy estamos viendo en los niños y niñas de Guatire, de Guarena, en sus adultos. Y también reconocer el peso político de Venezuela. Hoy nuevamente, en un solo año, Venezuela ha sido reconocida en la FAO como el país que más lucha contra el hambre, en la UNESCO como por el programa Canaima de distribución gratuita de computadoras, y ahora con este nuevo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la parranda de San Pedro de Guarena y de Guatire. El año pasado, hace menos de un año, mañana se cumple un año, fue declarado los diablos danzantes de Corpus Christi. En menos de un año, dos patrimonios culturales. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser venezolanos y especialmente de ser mirandinos. A mi lado también se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, son dos expresiones artísticas, dos manifestaciones culturales en un año, reconocidas en el mundo. ¿Qué se siente este pueblo revolucionario, este pueblo bolivariano, que ahora también se reconoce en el mundo culturalmente? Bueno, es una expresión de nuestro pueblo, esto es una victoria popular. Esto es producto de la organización de nuestro pueblo, la resistencia cultural a la que hacía ahora mismo el protector de Miranda, citaba el compañero Elías Agua, es precisamente producto de la conciencia de la necesidad de organizarnos. Estos compañeros tienen más de 200 años celebrando esta tradición, resistiendo contra todos los obstáculos posibles, pero manteniéndola viva, manteniéndola, transmitiéndola de generación en generación. Y esa misma fuerza de organización ha propiciado que el expediente se haya realizado con la comunidad, con la conciencia de la comunidad, con los aportes de la comunidad. Sin la comunidad organizada, la UNESCO no hubiese hecho el reconocimiento. Es decir, que la UNESCO está reconociendo el fervor, la fe, la tradición de una manifestación cultural, pero además está reconociendo la organización popular, la organización de un pueblo que está decidido a ser libre y que hoy, con el gobierno bolivariano, tiene todas las posibilidades para expresarse en libertad, en democracia, con toda la estructura del gobierno, todas las políticas que el gobierno ha generado para que nuestras cultoras, nuestros cultores, se expresen con mayor intensidad y mayor profundidad, con una institucionalidad cultural nueva, hecha en revolución para atender las necesidades de nuestras cultoras y nuestros cultores y asegurar el goce y disfrute de los derechos culturales de todas y de todos los venezolanos. Hacía referencia a una gira nacional, la parranda de San Pedro, para celebrar. Cuéntenos de eso, de detalles y cuánto más o menos va a comenzar. No, en lo que llegue la delegación que está encabezada por nuestro amigo el profesor Benito Iradi, a quien quiero mandarle un saludo y un especial reconocimiento por la dedicación y la sensibilidad con que él, bueno, ha asumido esta tarea de visibilización de nuestras manifestaciones. En cuanto lleguen, vamos a coordinar
todos los esfuerzos para que toda Venezuela pueda disfrutar de la energía, la vibración, el colorido, el amor de los parranderos de San Pedro, de Guarena y Guatire, para que vayan por toda Venezuela contando su experiencia de organización, que es muy importante, que transmitan la experiencia de cómo se organizaron ellos desde, bueno, desde los tiempos de los abuelos hasta ahora para concretar el nombramiento o la incorporación al listado de las manifestaciones culturales y materiales de la humanidad, como lo ha logrado ahora la parranda de San Pedro y como lo logró también nuestros diablos de Corpus Christi. Bueno, y vamos adelante con otras manifestaciones. Así es, la parranda de San Pedro en este momento se dirige a Guarena, Guatire, en una caravana para celebrar y festejar como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad ante la UNESCO, nuestras manifestaciones artísticas reconocidas en el mundo. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con esta energía volvemos al estudio. Bien, gracias a nuestra compañera Ana Rosa García, reportera por supuesto venezolana de televisión, quien se encuentra en la Quinta Micomicona.